Bueno, vamos con la última hora de Kylian Mbappé, la dosis diaria de Kylian Mbappé. Hoy juega Francia contra Canadá, pero hay una noticia que no a muchos les va a gustar. ¡Vamos, video! Madrid retumba, somos fuerte, soy madridista hasta la muerte, mi suerte. Cross, Brian, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza. Vale, gente, vamos con la última hora de Kiki, ¿vale? El Real Madrid lo acaba de prácticamente anunciar, nuevo jugador del Real Madrid. Todos estamos a la expectativa de lo que haga Kylian Mbappé con el Real Madrid, que va a ser una barbaridad. Pero por ahora va a tocar disfrutar a nuestro jugador con Francia. Esa es la idea y estar pendientes. ¿Cuál es la noticia que no le va a gustar a todo el mundo? La noticia que no le va a gustar al madridismo. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ver en acción, obviamente. Lo queremos ver jugar. Y es que no va a pasar. Última hora del equipo. Hoy no juega Mbappé contra Canadá. Mbappé no jugará contra Canadá esta noche, según el equipo. La razón. La razón es que tiene una rodilla magullada, por lo que Francia decidió darle descanso. Esto no es nada grave, no es nada del otro mundo, es un simple roce que le duele y ya, pero es más que todo para cuidarlo, ¿vale? Francia no va a correr ningún riesgo con su capitán Kylian Mbappé. Es por eso de que no se ha enfrentado ante Canadá, ¿vale? Claro, lo mejor, y no solamente Francia, o sea, es que no es lo que diga Francia. Yo creo que ya es más cuestión de que el Real Madrid les permita, porque es que Mbappé prácticamente es del Madrid, ¿vale? Por más de que le termine el contrato con el PSG, dentro de unos días, el Madrid es el interesado en que Mbappé llegue al equipo, obviamente. Y si Mbappé no puede jugar contra Canadá, porque tiene una rodilla magullada, pues un amistosito no puede interferir entre millones de millones en juego, ¿no? Porque Mbappé, como dijimos en un video hace unos días, el fichaje de Mbappé, los ingresos, las ganancias de Mbappé para los próximos meses, para el Real Madrid, las ganancias del Madrid por Mbappé, por venta de camisetas, por marketing y todo, va a ser de más de 500 millones de euros. El impacto económico de Mbappé en el Madrid es importante, ¿vale? Va a ayudar muchísimo al Madrid económicamente, no solamente deportivamente, sino económicamente. Ya lo hemos venido hablando hace un tiempo, Mbappé en todos los sentidos va a ser súper positivo para el Real Madrid, ¿vale? Ahí está. Que por cierto, según el diario AS, Mbappé está dispuesto a acortar sus vacaciones después de la Euro 2024. No ve la hora de empezar su carrera en el Real Madrid. Sí, señores, Mbappé está dispuesto a acortar sus vacaciones tras la Euro. O sea, las vacaciones de Kylian van a ser súper cortitas. Se la pela las vacaciones porque él quiere jugar ya en el Real Madrid. Y recordemos de que va a haber un amistoso que le va a gustar mucho a él, porque ya confesó de que es súper fan, súper aficionado al Milán. Y enfrentarse al Milán va a ser bonito, vestido del Real Madrid, para que cuando esté en el Madrid diga: demonios, estoy en el mejor club del mundo y voy a destruir el equipo que me gustaba también cuando era niño. El Milán, sí, su familia, la familia de Kylian, muy seguidora del Milán, ya lo confesó. Pero Mbappé es del Madrid, pero obviamente es la familia y todo eso, hace que tenga un amorcito ahí el Milán, pero obviamente Mbappé es madridista y está cumpliendo su sueño. Y pues prácticamente creo que es el 31 de julio o de junio, desde julio, 31 de julio, sí, desde julio, sí. El Real Madrid se enfrenta al Milán, 31 de julio, contra el Milán, ¿vale? Vamos a estar súper, súper pendiente a ese partido y a los debuts de Kylian Mbappé, que ya prácticamente quiere jugar con el equipo y quiere cortar las vacaciones después de la Euro. Mbappé, que ya ha empezado a seguir a Rüdiger en Instagram, ha empezado a seguir a Roberto Carlos, a Álvaro Alberoa, ha empezado a seguir a Fede Valverde, a Thibaut Courtois, a Nacho y hasta a Carlitos Alcaraz. Todo en torno Real Madrid. Saben que Alcaraz es súper fan del Real Madrid, ¿vale? Y que siga Arbeloa es porque sabe cosas. O sea, si tú sigues a Arbeloa es porque sabes que Arbeloa hace parte, obviamente, del Castilla, todo eso. Ahí está súper pendiente Kiki, siguiendo a todos los madridistas que pueda. Bien por Kiki ahí, pendiente a todo, ¿vale? Y bueno, y esperemos de que Mbappé pues lo veamos pronto en la Euro. Tengo muchas ganas de verlo, tenía muchas ganas de verlo contra Canadá, enfrentarse a Davis, si no estoy mal. Porque Mbappé, la verdad, le da alegría al fútbol. Eso es lo que yo pienso. A mí me encanta Mbappé como futbolista. Y bueno. Camavinga estaba en rueda de prensa. Habló sobre el equipo, habló sobre Mbappé. Mbappé es un gran compañero. Lo que dice la prensa es mierda. O sea, literalmente. Y también estaba hablando acerca de una votación. Le preguntaron que si piensa votar
para las elecciones europeas y Camavinga dijo: sinceramente no he pensado en eso, yo nada más estoy pensando en el Francia contra Canadá. O sea, no ha pensado en nada de eso. Háblenme de fútbol, háblenme de deporte, no me hablen de política. Y dijo, ya veré si puedo votar, pero o sea, qué pregunta fuera de lugar. Los periodistas son muy pesados, en serio. Se ponen a preguntarle sobre política a Camavinga en una rueda de prensa de fútbol. Que se vayan al carajo, o sea, en serio, la realidad. Y a Gareth Bale le han preguntado, le están comparando a Modric con cualquier futbolista. Entonces, Gareth Bale sacó su lado más madridista y prácticamente le han preguntado, ¿Modric o Savitzer? Y eligió a Luka Modric, obvio. Le preguntaron a Gareth Bale, ¿Modric o Bernardo Silva? Obviamente eligió a Modric. Le preguntaron, ¿Modric o Pedri? Esa pregunta. Obviamente lo quita Modric. Le preguntaron, ¿Modric o Paul Scholes? A Gareth. Paul Scholes o Modric. Y eligió a Modric. Ahí está Gareth Bale, muy madridista. Gareth Bale, que mucha gente lo criticaba y todo, pero Gareth en los últimos días ha demostrado mucho madridismo. Estos días está como embajador, pareciese embajador del Madrid, en serio, está muy madridista Gareth Bale. También le ha preguntado, ¿Modric o Lampard? Obviamente Modric. Le han preguntado, ¿Modric o Kevin De Bruyne? Eligió a Luquita Modric, obviamente. ¿Modric o Toni Kroos? Este lo mató. ¿Modric o Kroos? Oh my god, yo siempre elijo a Kroos. O sea, para mí Modric es el segundo mejor después de Kroos, ¿vale? Y pero Gareth Bale eligió a Modric. O sea, Modric es más de... Gareth Bale es más de Modric. ¿Modric o Iniesta? Pregunta difícil para muchos también, porque Iniesta también fue un gran futbolista. Lo reconozco como madridista, Iniesta fue un gran futbolista. Pero Luquita Modric para Gareth Bale. Y prácticamente quedó como el rey Modric para Gareth Bale. Ahí está. Muy buenas preguntas y ahí estaba Gareth. Por cierto, Endriki. Señores, Endriki la está rompiendo con Brasil. Endrick marcó gol ayer a México y los papió. Se papió a México prácticamente. Endrick se ha papiado a México, ¿vale? Endrick se convierte en el segundo jugador más joven de la historia de Brasil en marcar 3 goles con la selección. Solo detrás de la leyenda Pelé. 3 partidos para Brasil, 3 goles marcados. 2 victorias, increíble. O sea, que ya prácticamente con Pelé haciendo historia... Se convierte en el segundo jugador más joven de la historia de Brasil en marcar 3 goles con la selección, solo detrás de Pelé. Impresionante. Bien Endrick haciendo historia, marcando gol en Wembley, marcando gol Maracaná, marcando gol México, mejor dicho, o sea, históricamente rompiendo la Endrick. Y ahora solo falta Bernabéu, vestido del Real Madrid, y vamos a ver lo que se viene. Un saludo, madridistas, hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal. ¿Qué opinan sobre Kylian? Que se recupere lo que tenga. Estamos hablando. Prime deslumbra con su destreza. Kroos en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.